Chicos, comienza el tic-tac, un mes para que salga FIFA 23. Un mes para que salga FIFA 23 y hoy voy a hacer un vídeo con medias que se han filtrado. Que tiene toda la pinta de que van a ser definitivas, de todas formas después a lo mejor sufren cambios. Pero es que por lo visto ha habido un error, ha cometido un error, ha filtrado el juego, no sé si en Xbox o... bueno, no sé dónde lo ha filtrado, da igual. O sea, ha habido gente que ha podido entrar y jugar ya al FIFA. Así que, esa gente que ha podido jugar ha filtrado a la media de muchísimos jugadores y de equipos casi completos. Vamos a hacer un repasito viendo los mejores jugadores, algunos de los mejores equipos. Y bueno, pues una pena que se le haya filtrado esta mierda. Lo siento, os jodéis. Y aquí vamos a verlo. Y bueno, vamos a comentar, sobre todo voy a comentar lo del Madrid, ¿no? Quizá también un poquito del Barça. Pero sobre todo en Madrid, comentaré que me parecen las subidas o bajadas en media que ha podido haber en algunos jugadores de la plantilla. Vamos a ir viendo lo primero, que es un top 50. Es que te saca un top 50. Ya está, top 50. Aquí vamos a ver ya diferentes jugadores de Madrid, evidentemente. Pero el top 50 jugadores del FIFA 23. Creo que es un vídeo que hace años que no hacía, ¿eh? Bueno, esto es una predicción que hicieron. Es una predicción que no es real. Aquí están las medias del top 10, donde tendríamos un top 5 con Mbappé, Benzema, Messi, Kevin De Bruyne y Lewandowski, todos con la misma media. Hombre, el único que me está sobrando es Messi. Vale, vendrán los Messicópatas aquí en comentarios. No, me te va a estar sobrando Messi. Messi está sobrando en ese top 5. Pero, bueno, el resto sí, te los puedo comprar. Quizá Mbappé y Benzema los habrían puesto un puntito por encima del resto. Pero vale, sí, es válido. Y después los otros 5 son Ronaldo, Salah, Virgil van Dijk, Neuer y Thibaut Courtois. Creo que Courtois está por encima de Neuer también, creo que Courtois está por encima de Neuer también. Pero bueno, sí, digamos que no está mal del todo. Digamos que no es una locura, ¿vale? Ves este top y no es una locura, me está sobrando Messi. Pero bueno, el resto te los puedo comprar, ¿vale? El resto te los puedo comprar a falta de algún pequeño cambio que quizá yo haría. Y aquí en principio seguimos tirando la lista abajo y seguimos viendo hasta el top 50. Tenemos a Ederson, Casemiro, Kanté, Son, Mané, Kimmich, Kane, Oblak, Neymar y Alisson con 89. Vale, hasta aquí todos estos 89 de media. Después empezamos con 88, Joao Cancelo, Toni Kroos, Luka Modric, Marquinhos, Donnarumma, Haaland, Bernardo Silva, Rubén Díaz. Como Keylor Navas. Keylor Navas. Keylor Navas aquí infladísimo. Lo siento mucho a mis amigos costarricenses, pero Keylor Navas infladísimo. A día de hoy ya no, no. Y Ter Stegen tampoco merecería una media 88 por lo que viene haciendo en los últimos años. Pero bueno, ahí estaría el top con jugadores de media 88. Seguimos con los de media 87. Con Rodri, Goretzka, Müller, Verratti, Rudiger, Mike Maignan, Lloris, Frenkie de Jong. Esto lo vamos a comentar ahora. Kalidou Koulibaly, Andrew Robertson, Trent Alexander-Arnold, Fabinho, De Gea. Y con 86 cierran Romelu Lukaku, Vinicius Junior. Vinicius Junior. 86 de media. Mira, Skriniar, Thiago Silva, Milinkovic Savic, Bruno Fernández y David Alaba. Que ha subido también de media. Esto lo vamos a comentar ahora. Ahora vamos a ver la media de Madrid y vamos a comentar cosas, ¿vale? Vinicius 86, ¿vale? Ya está, Vinicius 86. Este es en principio, en teoría, el top 50. No voy a contarlos, pero mirad toda la lista de jugadores que hay por encima de Vinicius Junior. No voy a entrar mucho en detalle, pero mirad la lista de jugadores que hay por encima de Vinicius Junior. De hecho hay solo 5 por debajo, es decir, es el top 45. Es duro de ver eso, ¿eh? Vámonos aquí a ver la media de algunos jugadores, ¿vale? Porque como digo, se ha filtrado, es que se ha filtrado ya, pues muchas cosas, quizá demasiadas incluso. Se han filtrado medias de algunos equipos, ¿vale? Evidentemente la gente se mete a jugar y se pone a ver los mejores equipos para ver a los mejores jugadores. Vamos a ir viendo la media de estos equipos, este es top 10 que hemos visto antes. Y aquí tenemos, por ejemplo, el Liverpool, con algunos jugadores que ya hemos visto, de hecho hasta Robert solo los hemos visto. Thiago tiene 86 también, compartida con los últimos de top 50. Tiene Jota 85, Luis Díaz 84, Matip 84, Henderson 83, Firmino 83, Darwin Núñez 82, Keita 81, Joe Gómez 81 y también Konaté 81. Pues mira, pues fíjate que me parece poca media para Konaté, ¿eh? No quiero entrar al tweet. Me parece poca media para
Para Konaté, que no quiero entrar al tuit, déjame en paz. Vale. Las del Bayern, por algún motivo que desconozco, no aparece el tuit. Bueno, Neuer lo hemos visto, Kimmich, Mané, Goretzka, Müller, Coman también tiene 86, Nabi 85, De Ligt va a estar con 85, Lucas Hernández 84, Sané 84. Algunas de las medias más destacadas. La Juve, bueno, la Juve en caída libre, ¿no? Te pones a comparar la Juve con cualquiera de los equipos top de Europa y la Juve es que no tiene absolutamente nada. Es ni 86, es el que más tiene, 86 y media. Es que es duro, ¿eh? Y después está Pogba el segundo y Di María, Vlahovic, Chiesa, Bonucci, tercero. Eso es que es duro. Bremer 83, Cuadrado 83, Locatelli 82 y Zaccaria 81. El Paris Saint-Germain, ¿qué tiene el Paris Saint-Germain? Esto no está ordenado, ¿eh? No, de esto es... De hecho, esto es el 11 titular del Paris Saint-Germain y esto probablemente es el banquillo. De un partido que hayan cogido, ¿no? Habrán cogido al Paris Saint-Germain en un partido y han cogido esto. Neymar 89, que esto lo he visto ya. Mbappé 91, Messi 91. Vitinha, nuevo fichaje del Paris Saint-Germain, tiene solo 79. Pero bueno, si le meten buen potencial, será un jugador muy aprovechable. Berratti 87, Méndez 80. 83, 88. 84, Sergio Ramos. Ojo a la caída de Sergio Ramos, lógica por otro lado. Después de tanta lesión. Asraf va a tener 84 de media de inicio. ¿Es más o es menos que el año pasado? La verdad que no lo sé. Creo que es más, ¿no? ¿Un poquito más? No lo sé. No estoy seguro. Donnarumma 88 de media, la misma de Keylor Navas. Por aquí Sarabia, Kelimundo, Ekitike, Renato Sánchez, Mukiele, Bernat. Y aquí, el propio Keylor. Más medias, el Atlético de Madrid, chicos. También se ha quedado un partido, como veis, Joao Félix 84, 83 Griezmann, 85 Carrasco, 83 Coque, 84 Llorente, Nahuel Molina con 78, Reinildo 79, Jiménez 83, Xavi 84, Oblak 89, Correa 83, Cuña 81, Lemar 83, 79, 81, 80 y 74 Grevic, no sé cómo se pronuncia eso. Bueno, la plantilla del Atlético de Madrid, top 3 de España, pero ya. En el corto plazo no te da para competir con Madrid y Barça. En el largo plazo, modo carrera, sí, evidentemente. Para el Chelsea, bueno, pues mira, tiene por aquí a Sterling con 86. No voy a mencionarlos todos porque si no estoy viendo que voy a alargar demasiado. James, Rhys James, 84, me parece una buena media. Eduard Mendy ha puesto ya 86 y media, ya es una media más decente para ser el portero titular de Chelsea. Cucurella va a tener 81 de media. Bien. Y tendrá buen potencial Cucurella, seguro. No sé, Havertz Mount 84. Bueno, ahí está el Chelsea, ¿no? Plantilla de Chelsea. Para trabajarla un poquito con jugadores jóvenes y con buena pinta, la verdad, ¿por qué no decirlo? Aquí el Liverpool, aunque ya habíamos visto antes. Sí, la mayoría los hemos visto antes, ¿no? Yo creo que no hay ninguno. Yo creo que no hay ninguno que no hayamos visto antes. Quizá Milner, a lo mejor, no me suena haberlo visto antes, o Kelleher. Seguimos con el Manchester City. Con Holland, que ya lo habíamos visto, ¿no? 88 de media va a tener el noruego. Y no sé, más jugadores así destacados. Julián Álvarez, 78. Calvin Phillips va a tener 81, ¿no? Sí, los nuevos fichajes. Sí, poquito más, ¿no? El resto más o menos ya los intuíamos o los hemos visto en la lista anterior. El Real Madrid. Vamos a dejar el Madrid para el final. El Barça, vamos a dejar Madrid y Barça para el final. Vale, es el final este. Bueno, el Manchester United tiene a Cristiano con 90, tiene a Sancho, Elanga, Bruno Fernández 86, McTominay, Fred Shaw, Varane, Dalot. Es que mirad esto, tío. Es que, ¿esto qué es, tío? Este tío es titular, McTominay es titular, Elanga también. Fred, hasta que ha llegado Casemiro, y Ten Hag también lo era. Luke Shaw, Dalot. Harry Maguire, 81 de media, Harry Maguire todavía, mucho me parece. Bueno, ahí está el Manchester United y vamos a centrarnos en los dos que... ¿qué más debate generan, no? Sobre todo yo soy de Real Madrid. Y porque la gente del Barça se pica muy rápido y muy fácil. El Barça con Lewandowski 91 de media, Depay 85, Dembélé 83, Pedri 85. Quedaos con estas cifras, ¿vale? Me gustaría que os quedaseis, ¿vale? Quedaos en la cabeza con estas tres cifras, ¿vale? A mí me gustaría que os quedaseis en la cabeza con estas tres cifras, ¿vale? Pedri 85, De Jong 87 y Busquets 85, ¿vale? Quedaos con estas cifras en la cabeza, ¿vale? Bueno, bueno, y ampliamos también. Jordi Alba 85, ampliamos. Quedaos con estas cifras, ¿vale? Incluso quedaos también con la de Piqué. ¿Vale? Quedaos con estas cifras, quedaos con estas cifras, ¿vale? Quedaos con estas cifras. Koundé va a tener 84, Araujo 83, más media Koundé que Araujo. Sorprendente. Aubameyang 85 de media, buena media también. Rafinha le ha puesto 83, 82 para Ferran y 84 que sí. También interesantes estas, ¿eh? Muy interesantes también Rafinha, Ferran Torres, que sí, ¿vale? ¿Vale? Aparte de las que hemos visto aquí.
Quedaos con esta cifra, ¿vale? Y ahora vamos a ver al Real Madrid. Vinicius 86. A ver. Opinión de Vinicius 86. Me parece que... esta gente, los EA, no te hacen subidas muy bestias de un año a otro. ¿Vale? Normalmente no hacen subidas muy bestias de un año a otro. Te meten ahora Vinicius en 86. Para mitad de año te lo van a poner en 87-88. El año que viene, pues te lo van a poner en 88-89. Y así hasta que se acerque a un 90 de media, más que merecido, y que podría tener ya a día de hoy, sinceramente. Por rendimiento visto la pasada temporada, y por rendimiento ya visto en este inicio de temporada, vemos que lo de Vinicius el año pasado no es un One Season Wonder, ni es nada de esto, no. Lo de Vinicius es una evolución que ha tenido, es una progresión que ya pues ha tenido hasta el nivel de top 5 mundial, y que tenga ahora mismo 86 de media es de risa. Pero yo entiendo que esto, la única forma de justificarlo es que no suben mucho la media de un año para otro. Creo que es la única justificación que pueden dar para que Vinicius no tenga ahora mismo 88, 89 o 90 de media. Pero bueno, no pasa nada. Después, para nosotros vamos a utilizar simplemente modo carrera, y modo carrera llegará a 90 y a 92 y a lo que le salga a Vinicius de sus huevos. Benzema 91 de media. Bueno, ya lo habéis visto, junto con otros 4 jugadores, el jugador más valorado del juego. No hay nada que discutir aquí. Bueno, lo único que discutir que a lo mejor le habría puesto un poquito más que al resto, ya que Benzema pues ha sido el mejor de la temporada anterior, pero bueno. Está en el top, al menos es top 1 compartido. Después tenemos a Rodrigo. Recordad lo de antes, ¿vale? Ferran 82, Rafinha 83, Dembélé 83. Rodrigo Góes, esto no sé qué quiere decir, la verdad. 80. Evidentemente no tiene 812 de media. Tiene 81 o tiene 82. Yo diría que tiene 82. Yo diría que es 82 lo que tiene. Aún así, claro, es que me lo estás poniendo al nivel de Ferran Torres y por debajo de Dembélé y Rafinha, que no han demostrado absolutamente nada en el fútbol. Es interesante eso, ¿eh? Es muy interesante eso, ¿eh? Por eso os he dicho, quedaos con las cifras de antes. Quedaos con las cifras de antes porque son cosas muy, muy interesantes. Bueno, Kroos, Modric, Casemiro, que ya no están en Real Madrid. 88, 88, 89. 28, 83. Hemos visto hace un momento Jordi Alba con 85 de media. Uso Barça-Madrid para comparar porque la Premier es otro rollo, ¿vale? Pero Barça-Madrid son los dos equipos de la Liga Española y tal. Y por eso comparo las medias del Madrid con las del Barça, ¿vale? Podría compararlo seguramente con algún otro de la Premier y también me parecería alguna barbaridad lo que estoy viendo. Pero la Premier es otro rollo. La Premier es otro rollo para EA y eso. Bueno, seguimos con Alaba 86, Rudiger 87, Carvajal 84. Jordi Alba tiene 85. Curto 90 de media. ¿Veis? Cuando hay que criticar también las subidas del Madrid, pues hay que criticarlas. Hazard 84 no tiene ningún sentido. Hazard está para retirarse del fútbol. Hazard lleva 3 años sin jugar o 4 años sin jugar al fútbol y no, esto no tiene sentido. Esto no tiene sentido, ¿veis? Cuando hay que criticar algo que será favorecido al Madrid, en este caso, que pongan a Hazard con 84 de media, pues esto no tiene ningún sentido, amigo. Amigo, esto no tiene ningún sentido. Asensio 83, si no me equivoco, mantiene la misma media que el año pasado. A ver, su temporada en partidos grandes es mala, pero te hace 12 goles en la temporada. Bueno, es un jugador de rol, es un jugador de rol y ya está, ¿no? Es un suplente clarísimo. Y bueno, pues sí, supongo que está bien. Hazard, por cierto, Hazard, no sé, le había puesto quizá un 81, 80 o menos. Y solo por el nombre que mantiene Hazard. Porque por rendimiento es que no habría ni que sacarle una carta, de verdad. Y estas son otras interesantes que yo quería comentar. Federico Valverde, 84 de media. Pedri, De Jong y Busquets, 85, 87 y 85. Pedro Valverde, 84. Busquets, De Jong, Pedri, 85, 87, 85. Muy bien. Tchouaméni, bueno, Tchouaméni viene del Mónaco, le puede venir 82 de media, ni siquiera sé qué media tenía el año pasado. Tendría 80, ¿no? 78, 69, 80, por ahí. Bueno, acaba de llegar a Madrid, aquí no hay nada que hacer, no voy a discutir nada de esta media. Y lo de Militao 84 también sigue apareciendo bajo porque me parece Militao mejor central que Alaba, así os lo digo. Así que, y si lo comparamos con los del Barça, pues solo tiene un puntito más que Piqué o... no sé. No sé, que ese tío es campeón del mundo. Campeón del mundo no, campeón de Europa. Y bueno, puede que sea campeón del mundo en el Mundial de Clubes, ¿no? Y le pone esos 34 de media. Bueno, chicos, medias revisadas del Barça, del Madrid, de la Premier, de la Juve acabada, del Bayern, de no sé qué. Chicos, revisión de medias. Yo creo que son oficiales. Esto se ha sacado del juego. Esto se ha sacado del juego.
Oficiales son. La cosa es, ¿son definitivas? ¿Van a ser las definitivas? Yo creo que sí. Que ya esto, el jugador lo tiene ya completamente preparado y simplemente están esperando a su fecha de salida. Y nada más, señores. Media filtrada, las he comentado un poquito, sobre todo las de Madrid y Barça. Esto es lo que hay. Vinicius 86 y media es el titular. Es el titular porque es el que más ha cambiado probablemente y es el que más incógnitas generaba alrededor de su media. Lo hemos visto ya, 86 y media Vinicius Junior. Y poco más, señores. Espero que os haya gustado este vídeo. Podéis dejar un like. Vuelven los vídeos en modo carrera de FIFA, poco a poco. Nos vemos en la próxima. Adiós. Game over.